Buenos días a todos. Sesión pública. Vamos a dar comienzo a esta convocatoria de pleno ordinario con el primer punto del orden del día, propuesta para aprobar inicialmente la ordenanza municipal provisional de la Escuela Infantil de Arguineguín. Leo la propuesta. Primero, declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social de tramitar las ordenanzas municipales provisionales Escuela Infantil de Arguineguín, término municipal de Mogán. Segundo, aprobar inicialmente la ordenanza municipal provisional de la Escuela Infantil de Arguineguín, término municipal de Mogán. Tercero, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días, computados desde el día posterior a su publicación en el Boletín, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente, sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias, don Artemi. Sí, buenos días, señora presidenta. Desde el PSOE de Mogán, en la legislatura pasada, en la que formábamos parte del grupo de gobierno de esta corporación, dejábamos suficientemente claro cuál era nuestra postura en relación a la que a día de hoy es la nueva Escuela Infantil de Arguineguín. Siempre defendimos que era una necesidad imperiosa para la comunidad educativa del barrio de Arguineguín y del municipio en general. Por ello, desde la Concejalía de Educación se defendió y se impulsaron todas aquellas medidas necesarias para poder desarrollar esta obra de vital importancia. Una de ellas, para el inicio de la licitación de la obra, fue actuar sobre las normativas urbanísticas para poder desarrollar el proyecto que se aprobó finalmente y en base al cual a día de hoy ya hemos recepcionado, ya el Ayuntamiento ha recepcionado la citada instalación educativa. En este caso, lo que se pretende es desistir, por lo que hemos podido leer en el expediente, de ese procedimiento que se inició en su día e iniciar otra herramienta que la nueva ley del suelo habilita a las entidades locales, en este caso a los ayuntamientos, para hacer estas modificaciones puntuales de lo que es el desarrollo o la normativa urbanística. En concreto, y cito textualmente el informe del técnico de Administración General que consta en el expediente, las ordenanzas provisionales insulares y municipales, que es la que se pretende aprobar, podrán ser utilizadas en caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social de carácter sobrevenido. Consta en el expediente también el informe de la técnico de Administración General, en este caso de la directora de la Escuela Infantil, de Arguineguín, en la que se establece la necesidad de contar con unas nuevas instalaciones que permitan desempeñar la labor educativa y profesional de esta etapa satisfactoriamente. Instalaciones adaptadas a la labor educativa y a nuevos modelos educativos que permitan desarrollar la etapa de 0 a 3 años, cumpliendo con los objetivos marcados y formando parte de una única red de escolarización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, existe justificación de la necesidad extraordinaria y urgente de esta actuación, porque la escuela infantil ya está construida, cumpliendo asimismo con el requisito de que sea una actuación de carácter sobrevenido, y por todo ello es por lo que en principio desde el PSOE de Mogán no vamos a tener inconveniente en apoyar este acuerdo que se trae de a pleno. Lo único, antes de poder emitir un voto favorable, en el propio expediente también consta que se trata de un acuerdo que precisa de la mayoría absoluta, o sea, una mayoría especial,
y entendemos o queremos hacer la consulta de hasta qué punto es preceptivo y necesario que se incluya en el expediente el informe tanto del secretario como del interventor, porque no, a nosotros no nos consta o no nos ha hecho llegar esos informes que en otras ocasiones se ha comentado que son preceptivos. Muchas gracias, don Michael. Sí, buenos días. Cuando este grupo se propuso llevar a cabo la obra de la escuela infantil en esta misma parcela, se topó de lleno, con el inconveniente de la clasificación del suelo que se destina en parte a uso escolar y en parte a viales. Viales que, como reconoce el propio técnico de planeamiento, formaban parte del recinto escolar como patios de recreo escolar. La necesaria modificación de los instrumentos de planeamiento de esta zona pusieron en suspenso en ese momento esta obra, cuya importancia es incuestionable para el municipio. El Grupo del Partido Popular en aquel momento se propuso hacer la modificación pertinente antes de iniciar la obra, que entendemos era lo que realmente procedía. Posteriormente, el grupo de gobierno entrante en aquel entonces solicita el inicio de los trámites de suspensión de la ordenación urbanística de las normas subsidiarias de Mogán en el ámbito del suelo urbano de esta calle, de la calle Pérez Galdós, y a la vez ejecuta la obra sin esperar a la resolución. A día de hoy nos encontramos con una escuela infantil abierta y este trámite sigue sin resolución definitiva, optando a emprender en este momento el camino de la aprobación de la ordenanza provisional para este suelo. Un mecanismo que, como bien saben, ya han comentado, solo tiene una vigencia de 2 años, que es el plazo que les otorga la ley para hacerlas definitivas a través de las modificaciones en el planeamiento, y que además exige esa motivación extraordinaria y urgente, necesidad pública o de interés social de carácter sobrevenido que ya comentaba el compañero Artemis. Circunstancias estas que, a pesar de, entendemos, no están debidamente justificadas en los informes, sí que están justificadas en la situación en sí, con una escuela infantil operativa cuyo interés para este municipio es evidente. Siendo nuestro voto favorable en este caso, sí estamos a que esa motivación de especial urgente necesidad y social sea justificada por los informes técnicos pertinentes cada vez que se traigan este tipo de ordenanzas que en otros casos pues no hemos tenido tan claros y por ello no hemos podido votar a favor. Como decía, vamos a votar a favor con la indicación de que estas ordenanzas, como su propio nombre indica, son provisionales y su aplicación pues no debe alargarse más allá de los 2 años. Por ello es necesario que se continúe con el instrumento necesario que ordene este suelo de manera definitiva. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho el compañero Michael, al llegar a la legislatura anterior, el Gobierno solicitó precisamente para impulsar la nueva construcción de la escuela infantil la suspensión del planeamiento, instando al Gobierno de Canarias, con un artículo 47 antes de la Ley del Suelo, para suspender el planeamiento municipal para darle encaje urbanístico a la actual escuela infantil de Arguineí. Eso, creo recordar, fue en el año 2016, más o menos. Y bueno, del 2016 hasta ahora, 2020, pues hemos visto que por parte del Gobierno de Canarias, tanto la Consejería de Educación como Política Territorial han sido incapaces de resolver precisamente este posicionamiento urbanístico, y por tanto nos hemos visto obligados a desistir y elevar al Gobierno de Canarias el desistimiento de este procedimiento y asumirlo nosotros en base a la nueva Ley de Suelo que nos ampara para llevar a cabo estas modificaciones provisionales de ordenanza y dar el amparo urbanístico a la nueva escuela infantil, que ya es una realidad. ¿Temi, algo más? Simplemente si se puede responder la pregunta que plantea en mi primer turno de intervención en relación al informe del secretario del interventor. Don Michael, ¿algo más? Vale. Señor secretario. Sí, la propuesta va firmada por mí. Lleva mi nota de conformidad y está firmada por mí. En cuanto al interventor, la ley lo que establece es que el interventor, en los casos de mayoría absoluta, tendrá que informar en su caso. Yo entiendo que en este, además porque lo hablé con él, en este caso no es necesario que informe el interventor porque no tiene ningún contenido económico. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Simplemente, señora presidenta. Además, entonces, se queda constancia de que el expediente está completo, entonces. Sí, claro. Sí, sí. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la ordenanza municipal provisional peatonal en el plan parcial de Playa de Mogán, polígono 10, 11 y 12.
Leo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal provisional peatonal en el plan parcial de Playa de Mogán, polígonos 10, 11 y 12, recogiéndolo de la siguiente manera. Se propone, mediante esta ordenanza provisional, eliminar el peatonal existente entre las parcelas 9A y 17B. Todo ello, según lo recogido en el informe de la técnica municipal de fecha 13 de octubre de 2020. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días, computados desde el día posterior a su publicación en el boletín, para que pueda presentarse reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Muy bien, don Artemi. Sí, en el expediente que nos ocupa en este lugar viene a ser un expediente similar al que acabamos de someter a votación. En este caso también se pretende aprobar inicialmente una ordenanza municipal provisional, cuyo objetivo preguntábamos en las comisiones informativas y, por desgracia, como viene siendo habitual, no supieron respondernos con exactitud qué es lo que se pretendía exactamente con este expediente. De la lectura y análisis del mismo, lo que se desprende es que este expediente lo que conlleva es del planeamiento que a la fecha está en vigor. Hay un peatonal que entendemos, y aquí siempre así solicitamos que se nos aclare por el grupo de gobierno, entendemos que es el tramo comprendido justo en la trasera donde se encuentra actualmente el colegio de Playa de Mogán, un tramo que a día de hoy es un solar que no está construido, y se pretende que el planeamiento urbanístico desaparezca esa calificación como de peatonal y pase a ser o formar ese espacio parte de las dos parcelas, colindantes. De lo que leímos también en el punto anterior, en el acuerdo que se traía al Pleno, en el informe de los técnicos que lo sustentan, repetimos que las ordenanzas provisionales, insulares y municipales podrán aprobarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social y de carácter sobrevenido. En la ordenanza que hemos aprobado y que apoyamos desde el Partido Socialista anterior, aparecía un informe de la directora de la escuela infantil que sustentaba la urgente y necesaria necesidad de acometer esa modificación, e incluso en los informes del técnico de urbanismo aparecía el carácter sobrevenido porque ya la escuela infantil está construida de facto. En este caso, preguntamos a los proponentes cuál es el carácter sobrevenido y cuál es la necesidad urgente que motiva esta modificación que vamos a tomar en el día de hoy, toda vez que en el expediente no constan justificados ninguno de los dos aspectos que pretendemos o que preguntamos y consideramos desde el Partido Socialista que son esenciales para que este acuerdo pueda acogerse a lo que dispone la nueva ley del suelo. Por todo lo anterior, desde el Partido Socialista consideramos que no podemos apoyar esta aprobación inicial, a no ser que desde los proponentes se nos justifique los aspectos que hemos mencionado en nuestra intervención. Muchas gracias, don Mike. Sí, en este expediente se propone, mediante esta ordenanza provisional, eliminar ese peatonal, como bien ha comentado, entre las parcelas 9A y 17B en el PMM de Playa Mogán, anulado, como saben, por sentencia del Tribunal del Supremo. Tampoco se establecía este peatonal del proyecto de urbanización del plan parcial de Playa de Mogán, por lo que en principio pues estamos conformes con la tramitación de esta ordenanza provisional que dé respuesta puntual a este conflicto. Así es, como bien ha dicho el compañero Michael, un conflicto que lleva ya muchísimos años intentando desde el plan parcial de Playa Mogán ordenar con el Ayuntamiento de Mogán para poder ser recepcionada la urbanización de Playa de Mogán. Entonces, en vista de que ha decaído el
el primer plan de modernización de Playa Mogán, que el segundo plan de modernización todavía está en vías, donde se iba a recoger precisamente para ordenar esta situación, que ya de hecho lo recogía en el PMM1, en vista de que no tenemos planeamiento, hemos vuelto a las normas subsidiarias, pues el tener esta ordenanza municipal para volver a recoger esta necesidad, para una vez recogida esta necesidad, aprobada esta ordenanza, proceder al ayuntamiento a recepcionar esa urbanización, devolverles las garantías a los promotores que llevan reclamándola durante muchísimos años y, bueno, y por fin, y darle fin a un expediente que se tenía que haber hecho desde el primer PMM y no se hizo. Entonces, lo único que estamos haciendo es seguir ordenando el planeamiento en el municipio, finalizar un expediente que lleva muchísimos años urbanístico ahí en el limbo. Y bueno, y tras las numerosas reuniones que hemos tenido con el plan parcial, la necesidad de ordenarlo y después, una vez ordenado, recepcionado, devolver las garantías. Así que lo único que se trata es de terminar de ordenar este plan parcial. ¿Vale? No hay nada más que uno tenga que agregar. ¿Algo más, don Arturo? Simplemente desde el PSOE de Mogán no ponemos en duda la necesidad o la idoneidad de acometer esta modificación del planeamiento urbanístico. La duda que nos surgía es precisamente hasta qué punto, con la herramienta que tenemos en la mano, que es la nueva ley del suelo, se permite este tipo de modificaciones, porque tiene que quedar suficientemente justificado en el expediente, como así se hizo en el expediente anterior, en el cual uno de las propuestas de acuerdo era justamente aprobar la necesidad e idoneidad de la actuación. En este caso no es uno de los propuestos de acuerdo. La duda que nos suscita y que hasta el momento no se nos ha resuelto es de si se cumple con ese requisito de ley del suelo. No que sea necesario acometer esa actuación o que sea favorable, no necesaria, sino favorable para los intereses o para el interés general del municipio, que no lo ponemos en duda. La duda que nos suscita es hasta qué punto se está cumpliendo con las exigencias de la nueva ley del suelo para aprobar este proyecto. Por lo tanto, a no ser que se nos justifique con mayor claridad, nuestro voto no podrá ser favorable. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Bueno, don Artem, usted tiene que saber ya a estas alturas de las circunstancias que cuando un expediente se trae sobre todo estas características, cuando hay un informe técnico de planeamiento y un informe jurídico por parte de la jefa de urbanismo, es porque cabe dentro de la ley de suelo. De lo contrario, ellos serían los primeros que no traerían este expediente con sus propios informes amparados en la ley. Por tanto, es que es de cajón, vamos, que es que la respuesta es todos aquellos expedientes que están dentro de la ley. Y en este caso estamos hablando de un tema urbanístico que cabe dentro de la ley de suelo, pues si lo ha impulsado precisamente desde la jefatura de urbanismo y del servicio de planeamiento es porque cabe dentro de la ley de suelo, independientemente que usted diga que si está más o menos justificado está cuando obra precisamente el informe jurídico y el informe técnico, que le dan paro bajo la ley de suelo para llevarlo a este pleno. ¿De acuerdo? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Seguimos. Propuesta para aprobar por el Pleno con carácter provisional la ordenanza reguladora estética urbana del casco antiguo de Los Riscos en Playa de Mogán. Leo la propuesta. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la ordenanza reguladora de la estética urbana del casco antiguo de Los Riscos en Playa de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo. Muy bien, muchas gracias, don Artemio. Sí, en este caso, este expediente es un ejemplo claro de Onalio. Usted decía que a estas alturas tendría que tener yo conocimiento de que los expedientes vienen completos. Pues yo creo que a estas alturas usted
debería tener también conocimiento, que yo creo que llevas más años que yo en la corporación, de que muchas veces la interpretación de la normativa es ambigua y los propios técnicos pueden considerar necesario complementar expedientes o no. El expediente que traemos al pleno, que se debate ahora, es un ejemplo de ello. En el pleno, hace dos plenos, se trajo a las comisiones informativas y por una apreciación de quien suscribe, del portavoz del Partido Socialista, de que no consideraba que no cumplía con todos los requisitos, amén de los informes que pudieran aparecer en el expediente, en base a esa apreciación, el expediente se retiró del orden del día. Por lo tanto, usted dice que a estas alturas debo saber, sí, igual que usted, de que hay veces que los expedientes pudieran no estar sustentados, los propios técnicos pudieran rectificar los informes que aparecen en los mismos. Por eso, en este caso, la ordenanza que se trae a aprobación con carácter provisional de reguladora de la estética del casco de la estética urbana del casco antiguo de Los Riscos, de Playa de Mogán, es un ejemplo justamente de eso. No obstante, nosotros cuando ya apreciamos esa necesidad de modificar el formato en el que se traía el acuerdo a las comisiones informativas pasadas, también manifestamos igualmente de que no estábamos en contra del fondo que se pretendía acordar con el asunto que se traía, sino con la forma en la que venía estructurada aquella ordenanza, la ordenanza en aquel momento. En esta ordenanza se recogen en esencia cuestiones de índole estética relativas al casco antiguo y los riscos de Playa de Mogán, en concreto en las calles Las Caracolas, Las Conchas, La Corriente, Escalada de la Prisa, Esplanada del Castillete, Juan Denis, Piedra Picuda, Ribera del Carmen y Señor Elías, estableciéndose que las viviendas sean pintadas de color blanco con una franja gris ágata, de 30 centímetros para laterales y cornisa y de 10 centímetros para las franjas de hueco, admitiendo el uso de piedra natural vista en aquellas edificaciones que actualmente la utilicen, lo cual será de obligado cumplimiento para todas aquellas personas afectadas por la intervención urbanística pretendida. En el texto de la ordenanza aparece meridianamente claro que se defina si quien debe acometer la pintura de las fachadas en la zona pretendida debe ser el ayuntamiento al amparo del ARRU, que es el acuerdo de la Comisión Bilateral para la Regeneración y Renovación de las Áreas Urbanas del Casco Antiguo Los Riscos de Playa de Mogán, que se aprobó en fecha 30 de octubre del 2017, o sea, cuando el Partido Socialista formaba parte del grupo de gobierno. Con todo esto que he leído a continuación, lo que queremos poner de manifiesto desde el PSOE de Mogán es que estamos de acuerdo en esta ordenanza principalmente porque es en la misma, y si no fuera así solicitamos que desde el grupo proponente lo aclaren, que quien debe acometer la pintura o quien va a acometer la pintura de estas casas de la forma en que se establece la ordenanza es la administración local. No van a tener aquellos vecinos que a día de hoy tengan las viviendas pintadas de forma diferente, ellos no van a estar obligados por esta ordenanza a pintarlas en la forma que se establece. Yo creo que, como he manifestado, queda meridianamente claro en el expediente, pero yo creo que no está de más ratificarlo aquí antes de la votación en el Pleno. Por lo demás, no tenemos inconvenientes en apoyar este asunto que se trae al Pleno de hoy. Muy bien, muchas gracias, don Mamaico. Sí, también aquí el anulado plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de Playa de Mogán contemplaba pues esa regulación estética de la fachada del casco antiguo de Los Riscos en Playa de Mogán. A falta de este instrumento, estamos conformes con esta aprobación de esta ordenanza, que no difiere de lo estipulado inicialmente también en ese PNM. Así, muy bien. ¿Hay algo más que añadir? ¿No? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, por unanimidad. Seguimos, propuesta para aprobar con carácter provisional la ordenanza municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a través de los actos autorizados y comunicaciones previas del Ayuntamiento de Mogán. Leo la propuesta. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la ordenanza municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas del Ayuntamiento de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo, en su caso, en unión del texto íntegro de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Regímenes de Intervención Administrativa, a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas del Ayuntamiento de Mogán. Muy bien, muchas gracias, don Artemi. Sí, en el expediente que tenemos, que entramos ahora a debate, lo que se pretende es adaptar la ordenanza en base al cual se establece el régimen en el que los ciudadanos tienen o en base al cual los ciudadanos tienen que actuar cuando vayan a hacer reformas en sus viviendas, los ciudadanos o cualquier particular o empresa que quiera cometer una reforma o una obra en sus viviendas o en su inmueble. Lo que se pretende es adaptarla a la normativa que recientemente ha sido de aprobada, y también en base a lo que se pretende o en base a todo lo que se aconseja por las administraciones en este proceso en el que estamos de una crisis económico-sanitaria de COVID-19, en el que lo que se aconseja es reducir todos los trámites y el acudir a las administraciones. Lo que se pretende es reducir todo lo que es la burocracia para justamente desarrollar estas actuaciones. En las comisiones informativas, sí, en este caso sí se nos informó de cuáles eran las modificaciones pretendidas. Preguntábamos que cuáles eran, si nos podía hacer un detalle más concreto de los cambios exactos que hay entre la ordenanza anterior y la actual. No obstante, del análisis del expediente, desde el PSOE de Mogán hemos considerado que no hay ningún inconveniente o ningún motivo por el cual votar en contra de esta modificación propuesta, sin perjuicio de que, como en otras ordenanzas anteriores, nuestro sentido del voto sea abstención para un mejor análisis y, en su caso, si consideramos oportuno, presentación de alegaciones en el plazo establecido a tal efecto. Muy bien, don Artemi, venga. Don Michael. Como reconoce el propio concejal proponente, este ayuntamiento tiene un grave problema de dilación en la tramitación y resolución de las solicitudes urbanísticas. Por ello, vemos con buenos ojos este tipo de ordenanzas que contribuyan a desbloquear el colapso que afronta este departamento actualmente. En resumen, persigue ampliar el elenco de actuaciones sujetas a comunicación previa como título habilitante en detrimento de los procedimientos de licencias que se reducen significativamente, sustituyendo en algunos casos y suprimiéndolos en otros. Entendemos que no votar a favor de esta propuesta sería, digamos, poner trabas a que se dinamice la gestión de solicitudes y que, en definitiva, se preste un servicio público más eficiente al ciudadano, por lo que, en principio, vamos a votar favorablemente de esta ordenanza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decir que como han reflejado los propios compañeros, lo que se trata es de simplificar los plazos, amparados en el ordenamiento autonómico, que también acaba de simplificar la ley de suelo en determinados articulados, precisamente para animar al sector empresarial con ello y contribuir a la activación de la economía. Decir que el municipio de Mogán, si bien es cierto que tiene un gran equipo en materia de urbanismo, y bueno, más o menos estamos con un retraso considerado, si bien es cierto que no paran de incorporarse nuevas solicitudes de mejoras y de rehabilitación, en este caso de las plantas alojativas en el municipio de Mogán y de nuevas intervenciones en el municipio de Mogán. Por tanto, seguimos siendo un municipio atractivo, indiferentemente de la situación que estamos atravesando económica. Así que es algo positivo y entre todos teníamos que contribuir precisamente a esa simplificación, y con esa simplificación da pie también que los expedientes tengan que salir con mayor agilidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna intervención más, don Artemi, don Michael? Sí, solo añadir que también como medidas alternativas y para seguir propiciando pues esa
esa dinamización de la actividad económica en el municipio, pues también próximamente se podría también contemplar la posibilidad de traer algún tipo de medidas respecto a rebajas de licio, que como saben en su momento se aumentaron y que, bueno, en función de cómo vayan las circunstancias en los próximos meses, entiendo que puede ser valorado por este pleno. Ya lo dijimos en su día, que vamos a ver cómo se va comportando la economía para seguir tomando medidas y si al final se va a aprobar por parte del Gobierno de España la situación de qué va a pasar con los diferentes recursos y ahorros que tenemos desde la Administración, ¿de acuerdo? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Wow. Seguimos. Propuesta para aprobar con carácter provisional la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. La propuesta, primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, con la redacción que se recoge en el anexo del presente informe. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Muy bien, don Artemi. Sí, nos encontramos ante otra modificación de una ordenanza municipal. En este caso, en las comisiones informativas quedó perfectamente definido cuáles eran los cambios que se van a incluir en esta ordenanza, que básicamente vienen definidos por la casuística que se ha venido desarrollando en este aspecto, y lo que pretende es reducir o modificar los horarios en base a los cuales se puede utilizar maquinaria en la realización de obras y reformas en nuestro municipio, y esclarecer, para una mejor comprensión de los técnicos a la hora de la interpretación de la norma, esclarecer qué tipología de maquinaria debe ser utilizada o puede ser utilizada en las diferentes franjas horarias. Por lo tanto, como esos son los únicos cambios que se pretenden en la ordenanza y desde el Partido Socialista entendemos que vienen respaldados por los informes que aparecen en el expediente, en este caso sí vamos a votar a favor de la modificación de la ordenanza que se propone con este acuerdo. Muy bien, muchas gracias, don Maico. Sí, esta ordenanza data del año 97, por lo que también entendemos necesaria esa modificación en aras de adaptarla a las singularidades actuales. Se plantean, como bien comentaba, modificaciones de artículos de cara a una mejor interpretación en lo que se refiere a la maquinaria de obras de construcción y su utilización en las franjas horarias. Y como bien dicen, el objetivo es perseguir, pues un poco dar respuesta a esas numerosas quejas vecinales por el excesivo ruido producido por la maquinaria empleada en las obras, ¿no? Por otra parte, se plantea también una actualización de los importes de las sanciones, algo que en principio también entendemos que procede, puesto que si analizamos las sanciones que se imponen desde entonces y actualmente, pues son bastante irrisorias, ¿no? Pero sí han centrado esta modificación de esta ordenanza, como les decía, en el daño que causan las actividades deterioradas de la obra o del tráfico, por ejemplo, pero no se ha centrado en valorar quizás la conveniencia de regular más eficazmente los ruidos causados en los espacios abiertos o cerrados destinados, por ejemplo, a reuniones, espectáculos o audiciones musicales, y les hablo, por ejemplo, de discotecas o similares. Por lo que traigo a debate la conveniencia de analizar, pues, los posibles incumplimientos de estas actividades que también pueden causar, pues, que causan a los vecinos, pues, ese daño, sobre todo donde se combina la explotación turística y la residencial, más acentuada en las zonas comerciales de Puerto Rico. Y en este caso, San Bartolomé, recordemos, fue valiente con la modificación de su ordenanza, estableciendo controles más severos sobre el ruido. En este sentido, el municipio vecino añadió un artículo que obligaba a todos los locales con aparatos de música, cine o televisión a instalar aparatos limitadores homologados
de tal manera que permitieran el autocontrol de los aparatos de música en los propios locales. Evidentemente puede sonar descabellado con la difícil situación que atraviesa este sector, cuya actividad pues se encuentra paralizada, pues exigir en este momento una inversión económica de este tipo en sus locales, pero sí hay que sopesar que esta medida garantizaría una solución a los ruidos en esta zona y una solución a los vecinos. Por lo tanto, este y otros aspectos pues, van a ser valorados por este grupo en el caso pues, de presentar alegaciones. De momento, aún estando conformes con la propuesta, como ya he dicho, del grupo de gobierno, estaremos por abstenernos para apoyar la misma definitivamente pues, en esa aprobación definitiva. Muy bien, muchas gracias, don Mensei. Sí, efectivamente, como han dicho los compañeros, se trata de una modificación de la ordenanza para que de alguna manera en la franja horaria que va desde las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, pues no se produzca ningún tipo de ruido en las obras, centrando fundamentalmente la utilización de cualquier tipo de maquinaria entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Con esto evitamos efectivamente que se perturbe el descanso en horas muy tempranas de la mañana, teniendo en cuenta las numerosísimas quejas que tenemos de muchos vecinos de todas las partes del municipio, en la que a día de hoy pues los constructores o promotores aprovechan ese abanico de 7 a 9 de la mañana para adelantar trabajos también, trabajos que de alguna manera implican ruidos y vibraciones que efectivamente molesta al vecindario que tiene alrededor. Por lo tanto, lo que persigue esta norma, como muy bien han descrito los compañeros, es evitar cualquier tipo de emisión de ruido entre las 7 y las 9 de la mañana. Respecto a la regulación a la que usted hacía mención, compañero Michael de San Bartolomé de Tirajana, a Mogán no le es absolutamente nada nuevo. Mogán tiene una ordenanza que de alguna manera regula los ruidos y las vibraciones, y aquellos locales que tengan de alguna manera autorización de música ambiental, a día de hoy se le exige la colocación de un limitador acústico para que efectivamente no se suban en decibelio los ruidos y las vibraciones que provienen de los altavoces. Respecto a la música en vivo, todos sabemos que está prohibida tanto aquí como en San Bartolomé de Tirajana, salvo de que se disponga de licencia específica para ello, lo cual tendrá que ser en el interior de un local que esté acústicamente cerrado, acústicamente blindado, con doble puerta, doble ventana, etcétera, y las demás especificidades técnicas que vienen a día de hoy recogidas también en la ordenanza. Por lo tanto, lejos de ponernos nosotros a la altura de San Bartolomé, es más bien San Bartolomé quien se ha puesto a la altura de Mogán en este apartado. Tanto es así que a día de hoy todas, absolutamente todas las denuncias que hay por ruido en Mogán, tanto en el Departamento de Urbanismo como en el Departamento de Infracciones o Sanciones, están completamente al día y son de un porcentaje muy ínfimo a día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, ¿algo más, don Artemi? No. ¿Don Michael? ¿Don Mensei, algo más? Nada más, muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstención? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día, propuesta para autorizar a la UTE Mogán, constituida en la entidad COINTER Concesiones y Proyecto Asatia, adjudicataria del contrato de concesiones de servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán, a la pignoración de los derechos que le pudieran corresponder derivados de la eventual resolución del contrato de referencia a favor de la entidad Society General Equipment Finance Iberia, de conformidad con los motivos expuestos en el informe emitido. Sí, leo la propuesta. Primero, autorizar a la UTE Mogán, constituida por las entidades COINTER Concesiones SL y Proyecto Azati SL, adjudicataria del contrato de concesión del servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán, referencia 17 GSP01, la pignoración de los derechos que le pudieran corresponder derivados de la eventual resolución del contrato de referencia a favor de la entidad financiera Société Générale Equipement Finance Iberia EFC S.A., de conformidad con los motivos expuestos en el presente informe. Segundo, publicar la resolución que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de aplicación. Tercero, notificar la resolución que se adopte a los interesados, así como dar traslado de la misma a las unidades administrativas de contratación, servicios públicos e intervención de este ilustre Ayuntamiento de Mogán. Muy bien, muchas gracias, don Artemi.
Desde el PSOE de Mugán defendimos en la legislatura pasada e impulsamos desde las áreas en las que teníamos competencia la necesidad de modificar y cambiar el servicio de recogida de residuos, recogida y tratamiento de residuos de nuestro municipio. Por ello apostamos por un modelo que se licitó en la legislatura pasada y en base al cual se concedió o se resolvió adjudicar el contrato a la UTE que aparece en el acuerdo que hoy vamos a tomar. Durante la licitación de este servicio quedó manifiestamente demostrada la solvencia tanto técnica como económica de las dos empresas que formaban la UTE, pero no por ello se restringía en ningún momento la posibilidad, y así se desprende de los informes que aparecen en el expediente que hoy traemos a debate, no se restringía la posibilidad de que estas empresas acudieran al endeudamiento para poder, como se demuestra que es el caso, para poder hacer frente a los costes de material y resto de costes inherentes al propio servicio que se va a prestar en el municipio de Mugán. La herramienta que hoy se pretende autorizar a la UTE que va a presentar el servicio de recogida de residuos es una herramienta que hay que reconocer, así se manifestó en las comisiones informativas, que es poco usual, pero lo cierto es que en base a la normativa aprobada en el 2017, la nueva ley de contratos, se le permite justamente a acudir a esta pignoración de lo que se va a pignorar o lo que se va, la garantía que va a tener esta empresa para poder endeudarse son los derechos que pudieran devengar en caso de una resolución del contrato. Entendemos que a día de hoy lo que es fundamental es que se empiece a prestar el nuevo servicio de recogida tal y como establecen los pliegos de condiciones técnicas del mismo. Condiciones que desde el PSOE de Mugán hemos manifestado en este pleno y en las comisiones informativas que es necesario que el concejal del área ponga especial hincapié para que lo antes posible estén a disposición del servicio en nuestro municipio todos los bienes materiales e inmuebles que reconocen la propia reglamento de prescripciones técnicas. Por todo ello, y ahondando en la necesidad de que se empiece a prestar el servicio, que es una revolución en nuestro municipio, tal y como reconocen los pliegos técnicos del despeso de Mugán, vamos a apoyar este acuerdo toda vez que en el expediente queda suficientemente constatado que cumple con todos los requisitos formales para el mismo. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Si se solicita una pignoración de derechos de la adjudicataria a esta entidad financiera apenas unos meses después de adjudicarse el servicio, justificándose, como bien han dicho, en la finalidad de adquirir por parte de la UTE los equipos que resultan necesarios para la prestación del servicio objeto de la concesión. Esto significa que la contrata municipal para la recogida y transporte de residuos está pignorando el cobro por un grupo de bancos representados por la mencionada entidad financiera, lo que hace que estos puedan ser los directos beneficiarios de los giros mensuales del Ayuntamiento de Mugán a la empresa adjudicataria en el caso de incumplir los compromisos crediticios con estas entidades financieras. Expone la adjudicataria que necesita adquirir equipos que resultan necesarios para la prestación del servicio, por lo que se evidencia que se han comenzado a prestarlo sin contar con toda la maquinaria necesaria. En la solicitud de la concesionaria no se detalla realmente a qué cantidad, tipo de maquinaria y a cuánto asciende el importe susceptible de financiar. Y este extremo también tendrá que ser vigilado especialmente, puesto que en el pliego de condiciones técnicas se especificaba que son infracciones muy graves, pues no adquirir de manera efectiva los medios materiales, vehículos y maquinaria ofertada en el plazo máximo de 180 días naturales a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. O también no adquirir al inicio de la concesión los medios materiales, vehículos y maquinaria con carácter transitorio se comprometiera en su oferta para dar inicio al servicio. Por tanto, habrá que estar vigilantes a que se están cumpliendo estos dos términos. En definitiva, esta propuesta pues, nos causa algo de recelo ante los posibles problemas financieros que podría atravesar la empresa en un futuro o con los efectos pues, negativos que ello acarrearía para la prestación del servicio, unido a que es la primera vez que el Ayuntamiento accedería a autorizar este tipo de operaciones
como han dicho, amparadas en la ley de contratos. No obstante, con esta situación es evidente que lo que prima es que el servicio se lleve a cabo cumpliendo íntegramente el contrato. Por ello, nosotros no vamos a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener, dejando pues en manos del grupo de gobierno pues el criterio de esta decisión. Bueno, como bien saben, la ley les ampara para llevar a cabo este tipo de actuación y llevar a cabo la pignoración. Por tanto, no nos podemos negar. Les ampara la ley y en eso estamos. Y en referencia a cumplir los objetivos del pliego, recordarles que mantenemos reuniones periódicas precisamente, que estamos todavía en el periodo de transición, una vez que se entró en vigor la puesta en marcha del servicio, que tienen unos cuantos meses para llevar a cabo la incorporación de la nueva logística que requiere el propio pliego de condiciones técnicas, y bueno, y estamos trabajando en ello. De hecho, bueno, han visto y han podido comprobar que el servicio ha mejorado en este periodo de transición en determinados ámbitos, mientras se va preparando precisamente por otros ámbitos. Si bien es cierto, y cabe recordar aquí, que Europa está en una situación como ya conocemos, y que bueno, que yo entiendo, y lo digo con toda la humildad del mundo, entiendo que, desde el sentido común también lo digo, que habrá un posible retraso, y no me lo ha dicho nadie, entiendo yo que puede haber un posible retraso, porque si se está confinando precisamente Alemania, Francia y todos los países, gran parte de los países europeos, cerrando incluso lo que es parte de su economía, quizás las diferentes maquinarias que se están llevando a cabo en otros países, que precisamente son los que van a suministrar los camiones y el resto de la maquinaria a este contrato, no me extrañaría nada que sufriera algún tipo de retraso, como está sufriendo a día de hoy, por ejemplo, un producto que tenemos que se tenía que haber entregado en el mes de agosto, que afecta precisamente a la instalación municipal de deporte de Arguineguí y que ha llevado a cabo una serie de retrasos precisamente porque se fabrica en España, precisamente por estos estados de alarma que tenemos y el retraso de todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero bueno, les digo y lo vuelvo a reiterar que seguimos trabajando, tenemos reuniones periódicas con la UTE precisamente para hacerle un seguimiento de la puesta en marcha tanto del periodo de transición como de lo que va a suponer definitivamente la puesta de la logística que supone este contrato. Vale. ¿Algo más que añadir? Sí, simplemente pedir una aclaración al grupo proponente, en este caso de la intervención del compañero del Partido Popular, de Michael. Ha manifestado que con esto lo que se van a ignorar son los derechos que se van a devengar mensualmente a la empresa, y en ese caso sí consideramos del Partido Socialista que se podría poner en riesgo lo que es la liquidez para hacer frente a los compromisos que tiene que hacer la UTE. Nosotros, de la lectura del expediente, hemos entendido que lo que se van a ignorar son los derechos en caso de una hipotética resolución del contrato, lo que en ese caso sí consideramos que no pondría en riesgo lo que es la liquidez usual o la liquidez del día a día o del mes a mes de esta empresa. Que se haga esa aclaración. Por lo demás, nos manifestamos, nos mantenemos en lo expresado en el primer turno de intervención. Sí, hay que tener cuidado con la interpretación que hacemos del expediente, ¿vale? De todas maneras, me gustaría que el secretario tomara la palabra para aclarar ante este pleno en qué consiste la pignoración, ¿vale? Para no llevarnos a equivocaciones. Sí, efectivamente tiene razón don Artemi, la interpretación que hace él no es interpretación, es lo que dice el expediente y lo que dice la norma nítidamente, es exclusivamente para el caso de una eventual resolución del contrato, los derechos económicos que le pudieran corresponder al adjudicatario en caso de que el ayuntamiento decidiese, por el motivo que sea, resolver el contrato. Esos derechos económicos son los que se están pignorando. Es decir, es muy posible que esta garantía nunca llegue a ejecutarse, y además es lo deseable. No la interpretación de que pueda, de que la compañía aseguradora pueda hacerse con los ingresos mensuales no tiene ningún sentido. Exacto. ¿Algo más, don Michael? Venga. Pues vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención?
Vale, seguimos. Propuesta para aprobar por el Pleno con carácter provisional la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebración de bodas civiles y celebración de uniones de hecho. Leo la propuesta. Primero, a aprobar por el Pleno con carácter provisional la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho. Don Artemi. Sí. A finales del año pasado, ya desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán, se trajeron a pleno diferentes modificaciones de ordenanzas fiscales cuyo objetivo no era otro sino incrementar los ingresos, incrementar las tasas a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Mogán para poder sustentar las políticas que desde la corporación se venían desarrollando. Tal es así que a día de hoy, incluso en el año 2020, no se ha aprobado ningún presupuesto general. Somos conscientes de la realidad diferente que ha causado la crisis económico-financiera de la COVID-19, pero no es menos cierto que algo de culpa también tendrán desde la Administración local, toda vez que no han sido capaces de desarrollar la herramienta fundamental para articular económicamente las políticas que se quieran desarrollar para nuestro municipio. En el caso que nos trata, es otro ejemplo más del incremento de las tasas que se están llevando a aprobación por parte del grupo de gobierno, incremento de las tasas a los vecinos, que la ordenanza en particular que nos ocupa viene a cobrar, van a empezar a cobrar por la celebración de bodas en el ayuntamiento, en nuestro ayuntamiento. Cobro que hasta el día de hoy no se venía realizando y que si sale adelante esta ordenanza va a empezar a cobrarse 100 euros a las familias que quieran contraer matrimonio en base a lo establecido por los matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Mogán. Desde el PSOE de Mogán consideramos que, visto la necesaria o el necesario apoyo que debemos dar desde la corporación a las economías familiares y a la familia en general, consideramos que esta ordenanza, por lo que supone económicamente y por lo que supone socialmente, consideramos que no tiene sentido en estos momentos, justamente ahora que estamos viviendo de esta pandemia. ¿Por qué? Porque el matrimonio no solo es un paso que se da en la vida de las familias, también en muchas ocasiones este matrimonio se realiza para poder agrupar y para poder dar derechos a los cónyuges, derechos que de otra forma no pudieran tener. Pues todo ello, teniendo en cuenta que el efecto económico, tal y como aparece en el expediente de esta modificación en la ordenanza fiscal, es de 1.300 euros al año, considero que desde el Ayuntamiento de Mogán, toda vez que es un perjuicio para aquellos que quieran contraer matrimonio, yo creo que el Ayuntamiento de Mogán puede asumir o debería asumir este coste, porque redunda en un beneficio social para nuestros vecinos y vecinas, y no llevar a cabo la modificación que se pretende en el día de hoy. Don Michael. Sí, nuestra duda en las comisiones era si las uniones que se celebraran en el Juzgado de Paz también entraban en esta tasa. La concejala tuvo a bien confirmar que estas celebraciones, bueno, esta tasa solo afectaría a las celebraciones de bodas civiles y las ceremonias de uniones de hecho ante la alcaldía o concejal o quien delegue, lo que exime, entiendo, el pago de esta tasa a los que lo hagan a través del Juzgado de Paz. Estamos de acuerdo en que se aplique una tasa como contraprestación, porque bueno, hay unos servicios, una utilización de recepción, un servicio de tramitación de expedientes y de personal necesario en el caso de celebrarse, por ejemplo, en este salón de pleno. Esta ordenanza básica, ustedes la establecen ahora con una cuota fija de 100 euros,
ni por estos servicios que, si bien en su artículo 5, en secciones y bonificaciones, se establece que no se conceden, que no se van a conceder, llegados a este punto nosotros optamos por abstenernos en esta aprobación inicial, ya que es nuestra intención pues presentar alguna alegación encaminada, por ejemplo, a que los empadronados en este municipio gocen de una pequeña bonificación sobre esa tasa de 100 euros, tal y como pues se recogen en ordenanzas de otros municipios de Canarias. Muy bien, muchas gracias, doña Alba. Buenos días. En el día de hoy traemos a este pleno una nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de hechos. Ordenanza necesaria, ya que la Administración se encuentra prestando un servicio que conlleva costes asociados, que no se están cubriendo hasta el día de hoy, por lo que se produce un menoscabo a las arcas municipales. El objetivo no es otro más que compensar y regular los costes asociados a este servicio. Para ello, se encuentra en el expediente un informe técnico-económico en el que se detallan los costes del servicio, en el que se fija la tasa en 100 euros por celebración. Desde hace varios años, otros municipios también cobran este tipo de ceremonia, como es el caso de Santa Brígida, Guía, Arucas, Agaete, Tejeda, San Bartolomé, Galdar, y en los casos de Telde, que cobran entre 185 y 150 euros, Valle Seco, 120, Valsequillo, 125, entre otros con un importe muy superior al de Mogán. Muy bien. Don Artemi. Don Michael. Don Artemi, ¿usted cree que alguien va a dejar de casarse por 100 euros cuando después el banquete le va a costar algo superior? Es lo que ha dicho la compañera Alba, ¿vale? Es decir, es únicamente cumplir los costes y sobre todo porque tenemos algo importante que añadir, que yo creo que Alba, tú vas a intervenir en un desmal. Hay más bodas que celebramos de gente que viene de fuera, precisamente huyendo de no pagar la tasa en otros ayuntamientos. Entonces, bueno, continúa Alba, que tienes minutos de intervención. Simplemente añadir que, por ejemplo, el color político del compañero Artemi, el PSOE, está en San Bartolomé gobernando y es uno de los municipios donde se cobra esta tasa. Y también, si a las personas le costaría pagar el coste de los 100 euros, también tiene la opción del juzgado de paz, que sigue siendo gratuito hasta el día de hoy. Vale, es decir, yo creo que es lo que hablamos, por lo menos cumplir con los trámites, ya que son horas de curarnos, el trámite que tienen que llevar a cabo los funcionarios, el papel, el tiempo que tenemos que destinar y, sobre todo, porque hay un número elevado de matrimonios que vienen de fuera, que ni siquiera están empadronados aquí en el municipio de Mogán, que vienen de fuera precisamente porque aquí no se paga. Vale. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Propuesta para estimar reclamaciones planteadas de modificación de ciertos artículos del texto de reglamento y desestimar otras y aprobar por el Pleno expresamente y con carácter definitivo la redacción final del texto del reglamento regulador de la Escuela Infantil de Mogán una vez resueltas las reclamaciones. La propuesta. Primero, estimar las reclamaciones de modificación de la exposición de motivos de acuerdo a lo expuesto en la consideración segunda del informe emitido. Estimar la modificación de los artículos 1, 2, 7, 8, 11, 15 y 20, de acuerdo con lo expuesto en la consideración jurídica tercera de dicho informe, y desestimar la reclamación de la modificación del artículo 23, de acuerdo con lo expuesto en la consideración jurídica segunda en sus últimos párrafos. Segundo, aprobar por el Pleno expresamente y con carácter definitivo la redacción final del texto de reglamento regulador de la Escuela Infantil de Mogán. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas al texto del mismo, según el anexo que forma parte de esta propuesta y que se transcribe íntegramente a continuación. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro del reglamento regulador de las escuelas infantiles de Mogán en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor, según lo previsto en el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Don Artemi.
Desde el PSOE de Mogán, ya en el pleno en el que se sometió a aprobación inicial la ordenanza que se trae hoy para su aprobación definitiva, ya manifestábamos que estábamos a favor de la misma, votamos a favor, es por lo cual en el periodo de presentación de alegaciones no hemos presentado ninguna alegación y para ser coherente con nuestra postura, el día de hoy nuestro voto también será favorable a la aprobación definitiva de esta ordenanza municipal. Gracias, don Michael. Sí, se entiende que tras la estimación de esas alegaciones presentadas por la propia directora del centro, como ya comentaban en las comisiones informativas, así como por las presentadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, pues este texto inicial ha sido mejorado y por lo tanto también estamos conformes con la propuesta. Muchas gracias, doña Tania. Buenos días, así es. Traemos este pleno a la aprobación definitiva del Reglamento Regulador de los Servicios Asistenciales en Escuelas Infantiles del municipio de Mogán. Este reglamento se llevó al pasado pleno celebrado el 31 de julio con la finalidad de aprobar uno nuevo y actualizado, donde se recogiese el funcionamiento, la solicitud, la valoración y organización de las escuelas en base a las funciones y competencias de la Administración local. Una vez publicada la aprobación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mogán, el 5 de agosto, se abre el periodo de alegaciones que venció el pasado 17 de septiembre. Entre las alegaciones presentadas se encuentra la presentada por la directora de la Escuela Infantil, donde expone la necesidad de corregir en el apartado de la exposición de motivos, donde pone cuidadaba desde los 16 meses hasta los 3 años, corregirlo por cuidadaba desde las 16 semanas. Fue un error de la palabra. Luego encontramos un escrito que parte de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia de fecha 1 de octubre, donde comunica una serie de observaciones que invitan a que procedamos a tener en cuenta en el texto y que aplicamos. Entre ellas, una, que la exposición de motivos habla en plural de escuelas infantiles y se debe hablar en singular porque actualmente solo existe una autorizada, encontrándose en trámite sin concluir el procedimiento de la otra escuela infantil. Se refiere a la de Arguineín, que tenemos iniciado el procedimiento de autorización, pero no ha concluido. En el artículo 7, que donde pone el número de docentes estará en función de la ratio establecida para cada grupo o clase, pues debe poner estará en función de las unidades autorizadas. Realizamos el cambio. En el artículo 8, donde señala que el horario de la escuela es de lunes a viernes de 7:30 a 4:30, pone como observación que además debemos añadir en el texto que con independencia del horario establecido en la escuela, la atención educativa de 0 a 3 años estará limitada a un máximo de 8 horas según el artículo 15 del decreto 201/2008. En el artículo 11 señala que debemos corregir y poner los datos en base a unidades autorizadas. También realizamos el cambio. En el artículo 7 procede que debemos añadir la observación que plantea en la que tenemos que recoger el siguiente texto. La propuesta pedagógica estará bajo la responsabilidad de un profesional con el título de maestro de educación infantil o título de grado equivalente. Otra más, en la que argumenta en que la resolución 1551/2010, donde se establece la puntuación máxima para otorgar los parámetros, es de 3 puntos, por lo tanto procedemos al cambio porque la puntuación que nosotros habíamos puesto en nuestro reglamento era de un máximo de 5 y lo hemos dejado en 3. Además de añadir la evaluación de la puntuación en el apartado de hermanos matriculados en el centro, que tampoco estaba incluida. En el artículo 20, recogido en su apartado L, que se exige que todos los niños estén vacunados según el calendario vigente de la Consejería de Sanidad, y en este caso nos manifiestan retirar este apartado porque en España no es obligatorio seguir el calendario de vacunaciones. En el artículo 23 del reglamento, pues precisamente la Viceconsejería confunde el servicio de atención temprana con el de acogida temprana y, como saben, en Mogán sí se presta el servicio especializado de atención temprana. En definitiva, lo que hemos hecho es estimar las observaciones y corregir lo que nos solicitan, pudiendo así aprobar este reglamento necesario para el funcionamiento de la escuela infantil autorizada y la próxima que se autorice, pendiente, como bien saben, de excluir ese expediente. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir? Venga, vamos a someter a votación. ¿Algo más que añadir, Tania? No. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos. Moción presentada por don Julián Artemis Artiles Moraleda, con fecha 26 de octubre del 2020, referente a ceder un local de titularidad municipal a la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín, acondicionado para desarrollar su proyecto vecinal de reparto de alimentos. Procede a la lectura, don Artemis.
El proyecto vecinal de alimentos de Mogán, Nabor Hepen, surge en el tejido comunitario de la localidad de Arguineguín con el inicio de la crisis económica de 2008, de la mano de la asociación vecinal Las Lomas de Arguineguín. Se dedica al reparto de alimentos para personas en situación de precariedad y vulnerabilidad a través de convenios con el Banco de Alimentos de Las Palmas y con el Banco de Alimentos Europeo. También cuenta con donaciones y participaciones de personalidades relevantes de nuestro pueblo, como lo pudiera ser el futbolista David Silva. Tiene gran aceptación y respeto en todo Canarias y otros países y disfruta del apoyo de personas de variadas nacionalidades, tanto a nivel de voluntariado como de apoyo económico. El Ayuntamiento de Mogán le cede a petición de la Asociación Vecinal el uso de un local sito en la calle Miguel Marrero 69 en base a convenio fechado en julio de 2009. En aquel momento el edificio era compartido con una comunidad religiosa. En dicho local se almacenarían los alimentos procedentes de diferentes orígenes para su posterior reparto a las familias necesitadas de todo el municipio de Mogán, con periodicidad semanal. En los años 2010 a 2013 aumentó de tal manera el número de usuarios que se hizo imprescindible el uso de la totalidad del edificio en exclusiva para proyectos de reparto. En este local, el proyecto ha desarrollado su actividad sin interrumpir la necesaria labor humanitaria y de lucha contra la pobreza en los 12 años de existencia. En este tiempo, desde la Asociación de Vecinos de Las Lomas nos trasladan que han sido varias las veces en que se han puesto en contacto con la administración local para solicitar la realización de varias obras de mejora del edificio, muchas de ellas ofreciendo hacerlo con voluntariado propio y aportando los materiales necesarios. La respuesta desde el Ayuntamiento ha sido que estas actuaciones son competencia de la administración local por cuestiones del seguro del inmueble. El pasado 17 de octubre, el Ayuntamiento de Mogán retira definitivamente el local en el que se venía desarrollando el proyecto en base al acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 5 de agosto, por el que se inició el procedimiento para declarar la extinción automática del acuerdo de cesión del local. Ni la huelga de hambre iniciada por varios activistas, ni la solicitud de diálogo por parte del colectivo vecinal, ni el ruego que desde el PSOE de Mogán planteamos en pleno, ni tan siquiera la mediación del párroco de Arguineguín, han servido para que la corporación municipal desistiera de este acuerdo que deja en la calle y sin posibilidad de desarrollar su actividad al mencionado proyecto de reparto de alimentos, con el consiguiente perjuicio para las familias necesitadas de ayuda en la coyuntura actual. Desde el PSOE de Mogán consideramos que en el contexto actual, derivados de los efectos de la pandemia del COVID-19, toda aportación que se haga para luchar por la igualdad social y contra la pobreza deben ser respaldados por las administraciones públicas. Nos consta que en nuestro municipio se están maximizando los esfuerzos por parte del área de política social para dar respuesta al incremento de solicitudes de ayuda que la crisis está provocando. Y no queremos que esta moción se entienda como un cuestionamiento de su capacidad. Todo lo contrario. El sentido con el que presentamos esta moción, esta propuesta, se enmarca en la convicción ya planteada de que en estos momentos toda aportación para luchar contra la desigualdad social es imprescindible. Si los motivos principales por los que se ha retirado el uso del local de la calle Miguel Marrero son deficiencias en las instalaciones y falta de comunicación con la directiva de la Asociación de Vecinos Las Lomas, como mandatarios políticos consideramos que está en nuestra mano poner soluciones a estos problemas y no al revés. Es por ello que planteamos la necesidad de evaluar y acometer las actuaciones que sean necesarias, así como crear una mesa de diálogo entre la administración local y el colectivo vecinal, de forma que los motivos que han sustentado esta decisión queden solventados. Por todos los puestos, es por lo que consideramos necesario someter a votación para su aprobación si procede los siguientes acuerdos. Acuerdo 1. Que por parte del Ayuntamiento de Mogán se habilite y se ceda un local de titularidad municipal en la localidad de Arguineguín a la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín, apto para desarrollar el proyecto de reparto de alimentos mencionado en la exposición de motivos de esta moción, todo ello siguiendo el procedimiento legal establecido al efecto,
Y acuerdo número 2, crear una mesa de coordinación y seguimiento del proyecto de reparto de alimentos compuesta por representantes de la Asociación de Vecinos Las Lomas, representantes de la corporación y personal de la misma. En la primera convocatoria de esta mesa de diálogo deberán definirse los aspectos de su funcionamiento, tales como composición definitiva, periodicidad o información a compartir. ¿Algo más que añadir? No sé si me queda tiempo para la respuesta. Sí. Vale, no, sí. No hay tiempo, siga. Vale, básicamente yo creo que el sentido de esta moción desde el PSOE de Mogán consideramos que no es momento de reprochar a nadie. No vamos a defender ni una postura ni la otra. Yo creo que consideramos que es momento de caminar para adelante. Sabemos que tenemos unos servicios municipales. Hemos estado gobernando 4 años la legislatura pasada. Sabemos que tenemos unos servicios municipales que maximizan los esfuerzos y que están totalmente estructurados para recibir la cantidad de fondos que están recibiendo. Un ejemplo de ello son las subvenciones que reciben tanto desde el Cabildo como del Gobierno de Canarias, y que Mogán es uno de los pocos municipios que tiene capacidad para desarrollarlo y ejecutarlo. Pero también consideramos que en estos momentos hay un colectivo de más de 30 voluntarios que quieren ayudar, que quieren colaborar. Y desde la Administración, ¿qué nos cuesta cederle un local? Ceder un local para que venga desarrollando, que se duplican ayudas con las que da el Ayuntamiento de Mogán. El Mogán, por lo que he podido analizar del expediente de rescisión del convenio del uso del local, el Ayuntamiento lo que está obligado, el proyecto de reparto de alimentos lo que está obligado es a tener un informe de los técnicos municipales, un informe que lo que diga precisamente es que las familias cumplen con los requisitos de precariedad económica para recibir alimentos. Ellos, desde el Poseo de Mogán, consideramos que no es motivo para el hecho de que pudieran estar siendo duplicadas esas apostaciones de alimentos, que consideramos que no es motivo para cerrar el proyecto ni quitarle las ganas a estas más de 30 voluntarios que lo que quieren es contribuir con una labor social en nuestro municipio, y que desde el Poseo de Mogán vamos a continuar con su apoyo. Muchas gracias, don Michael. Sí, hombre, no apoyar esta moción sería en contra de nuestro propio criterio, porque desde el pleno del 28 de agosto el Partido Popular hizo un ruego al grupo de gobierno en este sentido, de que se habilitara pues otro local municipal como alternativa para que este colectivo pues pudiera seguir realizando su labor, y además que se iniciara el diálogo y la coordinación con el Ayuntamiento de Mogán. Este fue nuestro ruego y es precisamente lo que creo que refleja el compañero en su moción. Entendemos que lo que procede pues es pues pasar página con las desavenencias que se han producido hasta ahora entre el proyecto vecinal Navolgente y el Ayuntamiento a lo largo de estos últimos años, y entendemos que nunca es tarde para rectificar y encontrar cauces de entendimiento, y el modo de ver pues esto está lejos de representar debilidad, significa o dignifica realmente, pues yo creo que la imagen debilitada que ahora mismo tiene la clase política, ¿no? Por ello, pues nosotros manifestamos nuestro apoyo a esta moción y en este sentido, pues votaremos a favor. Muchas gracias, Tania. En primer lugar, antes de proceder a la lectura de mi intervención, sí me gustaría contestar unas preguntas. Prefiero tener una imagen debilitada, pero que los recursos lleguen a quien tienen que llegar, ¿vale? A hacer caso omiso y a mirar para otro lado cuando se están duplicando ayudas públicas, porque también los alimentos de ahí salen de la administración pública, a mirar para otro lado. Prefiero tener la imagen debilitada a día de hoy, como según ustedes manifiestan que tenemos la imagen debilitada. Lo de pasar página, llega un momento en el que ya no puedo pasar página, porque llevo en esta concejalía 5 años intentando llegar a un acuerdo y no lo llevo. Y no lo he llevado yo sola, lo intentaba el Partido Popular con la compañera que anteriormente llevaba la concejalía y tampoco lo obtuvo. Si duplicar las ayudas de la administración pública no es motivo para cerrar, en este caso una entidad de reparto de alimentos, ahora mismo es que cojo la puerta y me voy, porque entonces no sé para qué estoy aquí, sinceramente, cuando lo que quiero es hacer llegar los recursos públicos a quien realmente deben llegar, no a todo el mundo. Y si dicen que no es momento de reprochar a nadie, entonces yo ahora qué hago,
empieza a dar ayuda, ahí estoy siniestro sin comprobar la vulnerabilidad de la familia, porque es lo que yo interpreto con algunas de las manifestaciones que han hecho aquí. Ahora, si quieren, ya procedo a leer mi intervención. Una vez más, se trae este pleno el debate sobre la decisión tomada por parte de la Administración local de declarar la extinción del acuerdo de cesión local situado en la calle Miguel Marrero, en Arguineín, el cual se encontraba cedido a la Asociación de Vecinos Las Lomas desde el año 2009 con un acuerdo de cesión donde se recogía que la asociación no podrá cambiar el destino del local ni utilizarlo para usos distintos del autorizado y que la asociación deberá conservar el local en buen estado y realizar las reparaciones necesarias, siendo también de su cuenta los gastos de agua y luz que consuma. En rueda de prensa celebrada el pasado 5 de agosto del 2020, en este mismo salón de pleno, tanto la alcaldesa como yo, explicábamos, basando nuestra intervención en los diferentes informes técnicos que contiene el expediente, los motivos de tal decisión tomada. Permítanme refrescar los motivos nuevamente, pero de una forma muy resumida. Por un lado, hablábamos de las deficiencias del inmueble con el informe de obras públicas donde se recogía que el local presenta una serie de deficiencias estructurales, deficiencias de las instalaciones eléctricas, observándose circuitos puenteados y su cuadro de protección en peligro. Se comprueba la inexistencia de instalación térmica que permita mantener una calidad del aire interior aceptable, además de la acumulación de enseres que afectaban a la salubridad del mismo. En el informe de servicios públicos, donde se informaba que la acumulación de enseres aumentaba el riesgo de incendio, y el informe de sanidad y consumo, donde se detectaba la presencia de roedores. Por otro lado, la parte social también se detectaba con informe técnico, donde manifestábamos la falta de voluntad de una colaboración real por parte de la entidad con el ayuntamiento, y no solo con este grupo de gobierno, sino, como dije anteriormente, con el Partido Popular, que promovió en su momento la firma de un convenio entre ambas entidades, y donde una de las cláusulas, entre otras, donde que se recogía era lo siguiente: la asociación debía facilitar mensualmente al ayuntamiento el listado de los usuarios que acuden a recoger alimentos. Nunca se dieron a la firma del mismo. A día de hoy ya entiendo el porqué. Desde que somos gobierno, hubo un intento de coordinación en varias reuniones, nunca fructífera, y no solo con la implicación de mi persona como concejala, sino que tampoco deseaban colaborar con las trabajadoras sociales, por muchas veces que cambiara la trabajadora social que se ponía al frente del intento de coordinar la entidad, porque desde la entidad manifestaban que siempre tenían problemas con una trabajadora social, y ni con los cambios se dieron. Las peticiones de solicitud vía email y en reuniones celebradas, la última, el pasado octubre del 2019, de la necesidad del traspaso de información de los casos atendidos para evitar duplicidades y que las ayudas lleguen a quienes deben llegar, tampoco dieron sus frutos. A pesar de que el Fondo Español de Garantía Agraria recoge la obligación de la justificación de las personas que atienden las asociaciones mediante informes de los servicios sociales, de los cuales no disponen. Así también lo recoge el Consejo General del Trabajo Social y la propia memoria del Banco de Alimentos de Las Palmas. Sorprendentemente, aún no sabemos el por qué, o no lo podemos imaginar, el 9 de octubre se presenta en este ayuntamiento escrito con número de registro de entrada 10.497/2020, donde se solicita una reunión de trabajo y se presenta un listado de usuarios del proyecto vecinal de alimentos fechado 6 de octubre. Desconocemos los motivos, el por qué ahora sí se presenta, y nos preguntamos por qué anteriormente no se hacía, si es que nos querían, si es que lo presentaban, no daban la razón de lo que efectivamente llevábamos denunciando durante todos estos años. Además de preguntarnos el por qué en su momento se excusaban en la Ley de Protección de Datos para no entregarnos esa información y ahora de repente sí la entregan. Estas son algunas de nuestras incógnitas. Tampoco el por qué ahora sí solicitan reunión de trabajo para coordinarnos cuando después de tantos años de intento no dieron fruto. Pero bueno, una vez recibimos ese listado, procedemos a su estudio, concluyendo lo siguiente. En el listado registrado aparece que atienden a un total de 301 unidades familiares, que se traducen en 594 personas. Una vez procedemos a la contabilización casilla por casilla de ese listado, contabilizamos que se atienden un total de 226 y no de 301, como manifiestan, existiendo una diferencia de 75 unidades familiares, que podríamos interpretar que es un error. De todas esas personas que atienden, 146 personas no están empadronadas en el municipio de Moán, lo que se traduce en 45 unidades familiares no empadronadas que reciben esa ayuda, que entendemos sin informe social de derivación, el cual es obligatorio. Además, de las 226 familias, 116 no se encuentran en la base de datos de los servicios sociales, por lo tanto, no han pasado por el servicio para comprobar su situación de vulnerabilidad.
Encontramos además que 45 familias tienen las ayudas duplicadas, es decir, reciben ayuda de alimentos del propio ayuntamiento y además reciben de forma simultánea de la entidad, sin entrar en las que reciben de alquiler también del propio ayuntamiento. Y efectivamente, como manifestábamos en su momento, no nos cuadran los datos, porque según este listado, en comparación con nuestra base de datos, solo se derivaron en su momento a 8 familias y esos informes ya están caducados porque los fechamos precisamente para valorar si mejora o empeora su situación para saber si puede o no recibir ayuda de alimentos de forma continuada. De ahí la importancia de la coordinación con los servicios sociales municipales como complemento al trabajo si fuera necesario. Es así como entendemos y defendemos la colaboración con las entidades del tercer sector. Además, me gustaría nombrar algunos ejemplos de casuísticas que suceden tras la comprobación de las situaciones de la familia por parte de un trabajador social, para que entiendan también nuestro trabajo y defender que los recursos lleguen a quienes deben llegar. Algunos de estos ejemplos que nombro son casos que a día de hoy atiende la asociación. Uno de los casos que aparece en el listado pero lleva 4 meses sin aparecer por la entidad. Otro de los casos recibe ayuda de forma simultánea. Otro supera ingresos. Otro supera ingresos. Otro supera ingresos. Otros no presentan documentación cuando van a los servicios sociales y siguen recibiendo ayuda. Otros casos que todavía son casos más graves. 2 unidades familiares que interpretan ellos con los mismos datos. Se da a 2 unidades familiares, utilizo a mis hijos y los pongo con mi abuela y los pongo con mi madre y recibo ayuda de alimentos por los 2 sitios. Y eso está comprobado por los servicios sociales. Además, otro de los casos, venden una finca, por lo tanto el patrimonio ha incrementado y aún así seguimos recibiendo ayuda de alimentos a pesar de a lo mejor tener un patrimonio de 20.000 euros en la cuenta. Se rechaza por parte de la intervención social uno de los casos en el que tiene derecho a recibir una ayuda del SEPE y en este caso el señor o la señora se niega a acudir al SEPE con colaboración nuestra para que efectivamente reciba la ayuda que les corresponde por derecho. Y además tenemos familias que, con todos mis respetos, pero si tienes a tus hijos en un colegio privado, entiendo que tienes recursos para, en este caso, hacer la compra, que es otro de los casos que detectamos. O otro de los casos en los que me fui de viaje a Fuerteventura en el fin de semana, pero no se preocupen porque el martes voy a recibir una ayuda de alimentos. Esos son algunos de los ejemplos que nosotros hemos detectado y de ahí la denuncia que siempre hacemos. Y podemos llenar las manos a la cabeza, pero esto está comprobado por mí y está comprobado por mi equipo que me sustenta de los servicios sociales, porque lo que siempre denunciamos es que es necesaria la colaboración y coordinación con los servicios sociales públicos para evitar precisamente que, desgraciadamente, no todo el mundo, pero muchos utilicen los recursos públicos para poder llevar una calidad de vida por encima de sus posibilidades y es que además sigo recibiendo ayuda. En definitiva, tras comentar todo esto, consideramos no ceder un nuevo espacio por los motivos que ya he expuesto y además porque no existe ningún otro espacio apto. No ha habido nunca No ha habido nunca voluntad real a la colaboración y entendemos tampoco va a existir ahora. Tras estas comprobaciones, comunicarle que no existe perjuicio a las familias necesitadas, como usted plantea en la moción, porque atendemos a la familia y damos ayuda de emergencia y de urgencia, y cuando se refiere a la falta de comunicación, no es esa la palabra, es falta de colaboración por parte de la entidad, donde recoge además que como mandatarios públicos, políticos, consideramos que está en nuestra mano poner soluciones y no al revés, estoy de acuerdo. Y por eso defiendo y defendemos, tanto mis compañeros como el equipo de los servicios sociales, esta decisión, porque abogamos por la justicia social y que los recursos lleguen a quienes deben llegar. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, doña Tania, créame que el aprecio que le tengo es bastante. Le tengo mucha autoestima. Reconozco que usted, en la labor que ha desarrollado, me consta por los 4 años que estuvimos trabajando juntos en la Concejalía de Asuntos Sociales, hace una labor bastante buena. Pero dígame que no la reconozco, Tania. No la reconozco. La exposición de motivos que usted acaba de hacer, no la reconozco. ¿Usted ha leído la moción que he presentado? Pues se la explico un poco, a lo mejor
Porque a lo mejor, claro, como una forma, he querido dar a entender una cosa que a lo mejor no he sabido expresarme en la moción. No he entrado en detalle ni he querido ahondar en los motivos por los cuales se ha llegado a esta situación. Yo no defiendo ni a una parte ni a la otra, ni al proyecto de reparto de alimentos ni a la corporación, porque probablemente los dos tengan, ambos tengan motivos suficientes para defender las posturas que se han planteado. Usted dice que se dan ayudas a diestro y siniestro. Acaba de afirmar que las familias pretenden tener una calidad de vida superior a sus necesidades. Tania, corporación, la gente que va a los bancos de alimentos, yo estoy seguro, habrá ejemplos, porque estamos en España y todos conocemos la picaresca, pero en su gran mayoría estoy seguro que la gente que va a un banco de alimentos no va por gusto, no va por gusto, va a pedir alimento. Y como dije en uno de los ruegos que planteé en este pleno, si el peor de los perjuicios es que se estén duplicando la entrega de alimentos a familias que lo están pasando mal, permítanme reiterarme, pero no entiendo la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Mogán. No la entiendo y no me siento identificado con esta postura. Conocemos, creo que en este municipio nos conocemos todos, y sabemos quiénes son unos y quiénes son otros. Pero la realidad es que hay usted mismo lo acaba de decir, casi 500 personas que están beneficiando de este proyecto de reparto de alimentos, que no son de Mogán. Doña Tania, si realmente lo necesitan, y son alimentos que vienen del banco, tanto de Las Palmas como de Europa, tampoco considero que sea un motivo para denegarle la entrega de ayuda. Lo dicho, la intención con la que se presentaba esta moción era la de hacer un borrón y cuenta nueva. Usted ha dedicado casi toda su intervención justamente a justificar los motivos por los que se le retiró el local. Yo no he querido entrar en eso, porque probablemente tenga razón, doña Tania. Probablemente tenga razón. El motivo por el que presento esta moción es porque yo considero que esas 30 personas que quieren ayudar, ¿por qué el Ayuntamiento de Mogán le va a negar esa posibilidad de que sigan ayudando a los vecinos y vecinas de Mogán? Pone los acuerdos que se va a crear una mesa de seguimiento. Ahí es donde la concejalía y el área de asuntos sociales tiene que ser más rígida. Lo apoyaré. Porque es cierto que se han producido algunos incumplimientos. No dudo del trabajo que usted ha hecho de análisis de la información que le han hecho llegar de la relación de vecinos de Las Lomas. Pero en definitiva y en resumen, y para no extenderme más, considero que es un error desde este ayuntamiento que se le quite o que se deje sin a una asociación de vecinos que está haciendo una labor que considero que es prioritaria y de defensa de la igualdad social en nuestro municipio, es un error que se le retire un local de titularidad municipal. Muy bien, don Artemi. Don Michael, ¿algo más? Sí, únicamente puntualizar, compañera Tania, que creo que no entendiste esa valoración que hacía en la primera intervención. Yo lo que he afirmado es que rectificar no es síntoma de debilidad, sino que entiendo que dignifica a la clase política y a los políticos como nosotros, ¿no? Y esta es nuestra posición. No entro tampoco a cuestionar pues las irregularidades que has analizado en ese expediente, pero sí entendemos que esta situación pues se puede reconducir y está en manos de nosotros y de ustedes como grupo de gobierno, pues reconducirla si hay voluntad para ello. Muchas gracias, doña Tania. Yo es que ya lo he reiterado en varias ocasiones, no es reconducible la posición, ya he expuesto los motivos. Ustedes dicen que no quieren andar dentro, pero porque lo ha manifestado aquí el compañero Artemi, es que no da la razón de por qué tomo esta decisión. Lo acaba de decir, no, es decir, no lo puede negar. Yo baso los datos que tengo precisamente para decir que sin cuestionar, yo nunca he cuestionado la labor humanitaria, pero sí digo que está llegando los recursos a quien no tienen que llegar y son dos cosas completamente diferentes. Y también he defendido y siempre defiendo que las mismas personas que están acudiendo ahí tienen derecho a acudir a los servicios sociales. Y no lo digo yo, es que lo dice el Fondo de Garantía Española Agraria, lo dice el Consejo General de Trabajo Social, que toda persona que vaya a recibir una ayuda de alimento debe estar coordinado con los servicios sociales, que son los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales municipales, quien comprueban si existe o no una situación de vulnerabilidad. Y eso es lo que yo estoy diciendo, no se cumple. Y si no se cumple, pues entiendo que es que la labor que están haciendo está yendo por un camino que no es el correcto, porque estamos llegando a las mejores familias que no teníamos que llegar.
Y por eso le decimos y le llevamos diciendo muchos años de que se tienen que coordinar y colaborar con nosotros. Para mí eso es la defensa de la igualdad social, de que los recursos lleguen a que tienen que llegar y que no se dupliquen las ayudas. Porque, y es lo que, por poner un ejemplo con la calidad de vida, si yo cobro tanto y no puedo irme de viaje porque desgraciadamente mis circunstancias ahora son malas, ¿vale? Pues yo me aprieto el cinturón y le digo mis carnes, ¿vale? Y no puedo ir de viaje desgraciadamente este año porque mi situación es mala. Lo que no puede ser es que me voy, ¿vale? Cuando yo sé que los servicios sociales municipales o los recursos públicos van a estar ahí y me van a seguir dando una ayuda de alimentos, pues a lo mejor los 200 euros que me gasté yendo a Fuerteventura, ¿vale? Ahora no es el momento de gastármelo, porque ¿qué tengo que priorizar? ¿Cuál es mi labor? Educar a que lo primero que tiene que entrar en una casa es alimento y vivienda, aún sabiendo las condiciones en las que existen muchas familias, ¿vale? O prefiero irme de viaje antes que priorizar comer. Es un ejemplo el que puse. Eso es a lo que me refiero, de que mucha gente quiere ir por encima de su calidad de vida, ¿vale? De que yo en un momento me tengo que adaptar a mis circunstancias y adaptarme a lo que tengo. Es como si yo mañana ya no estoy aquí y no entro en mi casa 2.000 euros, por poner un ejemplo. Claro que me tengo que adaptar y que mi calidad de vida disminuye. Y tengo que, los caprichos que a lo mejor no me puedo dar, no me los puedo dar después. Y tengo que adaptarme a mi nueva circunstancia económica. Eso es a lo que me refiero con lo de la calidad de vida. Y eso es a lo que me refiero de que no puedo tomarme algo así a lo largo cuando sé que hay muchas familias que se aprietan el cinturón por no venir a los servicios sociales por vergüenza. Desgraciadamente, que yo siempre lo digo, que no sientan vergüenza por acudir a los servicios sociales, porque en esta vida no sabemos por dónde nos viene el palo y son recursos a los que tenemos derecho a acceder, ¿vale? Y que otros se ríen, porque para mí eso es reírse de quien realmente no acude a los servicios sociales por vergüenza, y yo voy, me río porque me voy de viaje, no importa, yo el martes voy allí y me dan una ayuda de alimento. Eso es a lo que me refiero. Y solo puse algunos ejemplos y nunca he puesto que sea todo el mundo. Pero es que si yo salgo a mis números y a mis cuentas que están aquí, es que al final me siguen dando la razón. E insisto y les invito a que se vayan a una reunión de trabajo que suelo tener los viernes con todo el equipo de los servicios sociales, que cuando quiera puedan venir, para que vean que las decisiones que tomamos están sustentadas y el motivo del por qué las tomamos. Y aquí tienen un ejemplo. Los voluntarios quieren seguir trabajando, no hay ningún problema. Nosotros ya, Caritas nos ha dicho que se va a colaborar con nosotros y le hemos dicho, perfecto, pero colaboración y coordinación para las ayudas que se van a repartir. Por ahí pueden venir, no hay ningún problema, pero con colaboración y con coordinación. Pero no voy a volver con la entidad de Las Lomas, porque con Caritas sí confío, y Caritas sí se coordina conmigo, y Cruz Roja sí se coordina conmigo, y la entidad de Las Lomas no se quiere coordinar conmigo, pero no con Tania, ni con Gema en aquel momento, ni con la compañera Regina, ni con la compañera Pepi, absolutamente con nadie, porque siempre somos los malos. Y eso tampoco es así, porque es la percepción que a mí me da tras varios años de intento y nunca conseguir nada. Eso es lo que yo creo. Y simplemente lucho porque los recursos lleguen a quien tienen que llegar, no lucho por otra cosa. Si usted no me reconoce esa forma de trabajo, entonces es que realmente nunca me conoció. Es mi opinión, ¿vale? Y por mi parte, nada más, yo no tengo más nada que decir y no vamos a cambiar la opinión de momento. Y solo para comentar una cosa, que siempre lo dije desde el minuto cero. Si en Moán se necesita una entidad de reparto, la entidad de reparto la asume el Ayuntamiento de Moán, que la tuvo en el 2015 y no tengo ningún problema en volverla a asumirla. Nosotros, si es necesario, en este momento entendemos que no es necesario, porque tenemos ayudas de emergencia y de urgencia, se atienden todas las personas que acuden a los servicios sociales. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. ¿Algo más, don Artemi, para ratificar o modificar la moción? No, ratifico la moción y además, yo creo que sigue sin entender, no es ningún ataque a la gestión ni del ayuntamiento ni de la concejalía, es una moción que lo que quiere defender es que en estos momentos no sobra nadie para ayudar contra la desigualdad. Hombre, permítame que le diga, pero yo creo que los argumentos de peso que ha dado Tania son incuestionables, es decir, y además es que lo sabemos todos. Yo entiendo, Artemi, tu posición, porque ahora estás en la oposición y tienes que defender el papel de oposición. Pero yo creo que todos los que estamos en este salón de pleno conocemos precisamente a la persona que ha liderado este proyecto durante años. ¿De acuerdo? En el MOGAN nadie se le esconde la persona que ha liderado este proyecto durante años. Y sí felicitar y sobre todo hay que reconocer la labor de los voluntarios. Y como ha dicho Tania, los voluntarios tienen cabida en otras ONGs, precisamente que están en el municipio. Pero lo que no vamos a consentir es que se siga
sin coordinar, precisamente durante años, y no solo con nosotros, sino con el anterior gobierno, esta situación. Es decir, si usted quiere tener una ONG donde quiera llevar a cabo este tipo de actuación, sin coordinarse no tiene cabida. Es decir, no tiene cabida. Y lo que no entiendo tampoco es por qué tenemos que ceder nosotros un establecimiento público para desarrollar esto cuando usted ha dicho en su moción que incluso recibe apoyo económico esta ONG. Entonces, bueno, dejarlo ahí. Vale. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor de la moción? A ver, perdona. ¿Votos a favor de la moción? Vale. ¿En contra? Venga, vamos a continuar. Dación de cuentas de las resoluciones del alcalde y concejales delegados, decreto 3252/2020, 23 de septiembre de 2020, hasta el número 3689/2020, del 26 de octubre de 2020. Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de septiembre, 29 de septiembre, 6 de octubre, 13 de octubre, 20 de octubre. Artemis, ruegos y preguntas. Sí. Por acuerdo de decreto número 2663, de fecha 3 de agosto de 2020, se aprobaron las bases específicas que han de regir el correspondiente proceso selectivo para generar listas de reserva por el sistema de oposición de la plaza de conserje, con objetivo de configurar una lista de reserva para cubrir las necesidades de contratación temporal de esta administración. La pregunta es, ¿hay a día de hoy necesidad de cubrir alguna plaza de conserje que justifique la creación de esta lista de reserva? Pregunta 2. El pasado miércoles 21 de octubre se emitió desde el puerto de Arguineguín en directo un programa de la cadena COPE Las Palmas. ¿Ha tenido algún coste para las arcas municipales la emisión de este programa? Y quisiera plantear un ruego también. Que me entregue un ruego de que se me responda a la pregunta que quiero hacer, que no se ha podido incluir por los trámites encausados en el RON debido a la encadenación de los hechos o cuando se han producido los hechos. Básicamente, hemos tenido conocimiento que las redes sociales, a través del perfil del Ayuntamiento de Mogán, se ha hecho una publicación en la cual, cito textualmente, pone: el Ayuntamiento de Mogán se suma este sábado 31 de octubre a la manifestación para reivindicar respuestas por parte del Gobierno de España a la crisis migratoria. También pone que el consistorio anima a participar de manera responsable, haciendo en todo momento uso de la mascarilla y el resto de medidas de seguridad. Desde aquí, en el ruego también quiero manifestar que por supuesto que estamos de acuerdo con que los vecinos ejerzan el derecho que tienen a manifestarse por una situación que nosotros también como grupos políticos hemos hecho en el lugar donde corresponde, que es aquí en el Salón de Pleno, a través de mociones que se han presentado para exigir a las administraciones competentes que resuelvan el problema que tenemos en el muelle de Arguineguín. Por supuesto que vamos a defender el derecho de los vecinos, pero entendemos que el Ayuntamiento de Mogán como tal no es el momento ahora de animar a participar en una manifestación justamente por el estado en el que nos encontramos por la crisis de COVID-19. Y por ello, como realmente lo que se pone en la publicación es el Ayuntamiento de Mogán se suma este sábado a la manifestación, la pregunta es, ¿en base a qué acuerdo de órgano colegiado se ha tomado la decisión de que sea el Ayuntamiento como tal el que se una a la manifestación de este sábado? Porque entendemos que justamente ese es el objetivo y el sentido de las mociones, que sea el Pleno el que decida los posicionamientos políticos, que este es un posicionamiento político del que tome el Ayuntamiento de Mogán. Básicamente esa era la pregunta, el ruego que hago de que se me pueda responder la pregunta que he planteado. Doña Consuelo, la primera pregunta. Venga, venga. Vale, el primer juego en estos momentos, cuando ya lo hemos hablado, en algunos encuentros se comienza a
comercios que reflejan pérdidas día tras día, abocados al cierre, en el peor de los casos, y a un sector del taxi trabajando con servicios mínimos que además hay que reconocer que han prestado una labor esencial durante toda la pandemia. Actualmente se trabaja en la elaboración de los presupuestos municipales y por ello pues rogamos, como ya le he comentado en otras ocasiones, que se tenga en cuenta a estos colectivos a la hora de implementar ayudas económicas y bonificaciones, si finalmente pues se puede hacer uso también de esos remanentes y de ese superávit que tenemos. El segundo ruego, la Gran Canaria 500, se encuentra cerrada, como saben, en el tramo del Taurito, Playa de Mogán, desde julio de 2017, cuando repetidos desprendimientos obligaron a clausurar la vía para garantizar la seguridad. En febrero de este año, me consta que tras las reuniones entre Ejecutivo Canario y este ayuntamiento, se anunciaba que el proyecto del túnel se encontraba en fase de redacción y que se presentaría en unos 2 meses. Mientras, se ponía sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo actuaciones que permitirían abrir provisionalmente la vía mediante mallados o incluso un falso túnel. Lo cierto es que esta vía continúa cerrada, pues ya más de 3 años de ese momento, y aún desconocemos cuándo comenzarán esas obras y cómo, y si cómo se anunció, existe alguna actuación provisional prevista. Y por todo ello, el ruego es que se inste a las administraciones responsables pues a, con celeridad, a darle un impulso a esta obra tan necesaria para este municipio. Muy bien, muchas gracias, doña Conco. Muy buenos días. Con respecto a la pregunta de la necesidad de convocar las bases para las plazas de conserjes, decirle que no cabe duda que, teniendo en cuenta la situación actual, las funciones de los conserjes pues no tienen nada que ver con lo que eran anteriormente. Actualmente se han duplicado esas labores. Entonces, en la mayoría de las dependencias es necesaria no solo un conserje, sino 2 conserjes, porque además de las llamadas telefónicas hay que dar cita previa, hay que levantarse, abrir la puerta, controlar el aforo, y todo ello pues ha llevado a la necesidad de convocar unas plazas de conserje para cubrir esas necesidades, porque creo que nuestros vecinos y vecinas merecen un buen servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. En referencia a la pregunta del pasado miércoles, lo de la COPE, sí, ha tenido un coste económico de 4.000 euros. ¿Vale? En referencia a lo de los, a la, animar desde la Administración local a la participación de mañana a las 11 de la mañana a la Plaza Negra del Guinín por parte de del Ayuntamiento de Mogán, sí, de hecho lo iba a decir al concluir el pleno, don Artemi. Es necesario que todos salgamos a la calle, incluido usted, que esté en esa plaza, para seguir alzando la voz junto con el Gobierno de Canarias, que también lo está haciendo, para que el Gobierno de España ponga solución definitiva al campamento de la vergüenza de Arguineguín. Es necesario, y espero que mañana usted también esté allí presente, apoyando esa manifestación con toda la corporación municipal, aparte del resto de los vecinos del municipio de Mogán. De hecho, estoy esperando ahora una llamada del presidente del Gobierno para que me dé novedades. Y entiendo que es de justicia que estemos todos ahí. Y de aquí, bueno, aprovecho a todos los que nos están escuchando y los que están viendo a participar. Afortunadamente, los índices de COVID en este municipio son muy, muy bajos. Es una plaza, precisamente, que tiene suficiente superficie para guardar las distancias de seguridad. Todos tenemos que ir con mascarillas. También se está con el protocolo de seguridad por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los organizadores. Y creo que debemos alzar nuestra voz, como no puede ser de otra manera, ante la injusticia que llevamos viviendo desde el 20 de agosto en ese campamento. Y lo único que estamos defendiendo son los derechos humanos de los inmigrantes, ya que el Gobierno de España sigue haciendo caso omiso y no se puede seguir tolerando que tratemos, que Europa, que somos nosotros, sigamos tratando a esas personas que llegan al muelle de Arguineguín de esa manera. Se trata únicamente de eso, de defender una causa justa, una causa social, y que España tiene que dar ejemplo y la Unión Europea tienen que dar ejemplo. Y, de hecho, el Gobierno de Canarias, como usted bien sabe, Ángel Víctor Torres, ha elevado la voz en numerosísimas ocasiones. Esta última semana lo hizo en el Parlamento de Canarias, reconociendo precisamente que el Gobierno de España no está haciendo todo lo posible en cuanto a la coordinación de los diferentes ministerios para poner solución definitiva no solo al campamento de la vergüenza de Arguineguín, sino a la crisis migratoria que está padeciendo Canarias, y que es la punta del iceberg de una gran crisis.
Ay, disculpa. Estamos esperando a que al final se publique en el Boletín Oficial del Estado la disponibilidad de los fondos que nos permitan usarlos, porque una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación y otra cosa es lo que se publica en el BOE. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Según lo que se publica en el BOE, actuaremos en consecuencia, ¿vale? Y por otro lado, el túnel de Taurito. Las últimas novedades que tengo de hace 2 semanas que hablé con el director general de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el compañero Delgado, me decía que tuvieron que devolver el proyecto a los redactores porque no pasaría la evaluación ambiental. Entonces han tenido que devolver al proyecto redactor para que vuelvan a rectificar lo que conlleva lo que es la evaluación ambiental del proyecto, ¿vale? Y nada más. Hay un asunto de urgencia. Si me lo permite, señora alcaldesa, sí. Me da la palabra en relación al ruego que yo planteé, que era para convertirlo en pregunta. La pregunta que planteaba es si algún órgano colegiado de esta administración ha acordado que el ayuntamiento se persone. Hay un asunto de urgencia que les ha llegado, que es un convenio urbanístico, ¿vale? Que bueno, el asunto de urgencia ya les ha llegado, creo que les llegó el documento, es bastante sencillito, la verdad. Y para no retrasarlo al pleno de noviembre, si tienen a bien, pues bueno, de traer la urgencia. Y nada más, esa es la urgencia, la justificación de la urgencia que tenemos. Don Artemi. Sí, en relación a la urgencia, consideramos que no es un asunto que deba de ser incluido en base a este trámite, por lo tanto, vamos a votar en contra de la urgencia. Muy bien. Don Michael. Sí, este grupo se va a abstener, puesto que al menos conocíamos con tiempo suficiente que este expediente se iba a traer por la vía de urgencia, siendo anunciado en las comisiones informativas, justificándolo en este caso por la importancia de agilizar los trámites de este convenio. Exacto. Venga, vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstención? Vale, vamos a leer el asunto. Leo la propuesta. Primero, ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil Somotur S.A., representada por don Pablo León Eugenio, conforme al artículo 24 del PMM, y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el BOP y en al menos 2 de los periódicos de mayor difusión en la isla por un periodo mínimo de 2 meses. Segundo, facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. Tercero, notificar el citado acuerdo plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo, así como a la entidad mercantil Somotur S.A., representada por don Pablo León Eugenio, para que procedan a publicarlo en el BOP y en al menos 2 periódicos de la isla por un periodo mínimo de 2 meses. Don Artemi. Sí, en relación al asunto, aunque estuviéramos en contra de la urgencia, no encontramos ningún motivo por el cual votar en contra del asunto en sí, toda vez que como se han traído otros convenios a este salón de pleno, lo que se hace es materializar un derecho que tienen las empresas o los inversores en nuestro municipio en base al ordenamiento del plan de modernización, creo entender. Nosotros también es cierto, no es menos cierto, que es un acuerdo que viene ya sobrevenido en el sentido de que ya el convenio está firmado, por lo tanto tampoco votaremos a favor, pero reitero que no tenemos nada en contra de que se apruebe en el día de hoy el convenio que se trae para su debate. Muchas gracias, don Michael. Sí, estamos conformes con esta propuesta que bajo el amparo del plan de modernización aprobado en 2015 durante nuestro mandato pues permite también esa rehabilitación y mejora de la planta alojativa de nuestro municipio con actuaciones como esta, generando además el ingreso de importantes plusvalías para las arcas municipales. ¿Algo más? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Bueno, con esto ponemos fin a este pleno en el día de hoy, reiterando a todos los que nos están viendo y a todos los presentes mañana vernos en la manifestación a las 11 de la mañana en la Plaza Negra de Arguineí. Muchísimas gracias. Llevar la mascarilla, por favor, y guardar las distancias de seguridad, y es la defensa de los derechos humanos. Gracias. Se levanta la sesión.